Acción Democrática, el partido venezolano que se presentó en el escenario político el 13 de septiembre de 1941, celebra hoy sus 75 años de fundación. Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt, Andrés Eloy Blanco, Gonzalo Barrios, Leonardo Ruiz Pineda y Luis Beltrán Prieto Figueroa fueron los fundadores del llamado Partido del Pueblo. La Tolda Blanca, que desde sus inicios se consolidó en bases ideológicas de centro-izquierda y que forma parte de la Internacional Socialista, consiguió la presidencia de la República por las vías de los votos a través de Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez en dos oportunidades y Jaime Lucinchi. Actualmente, Acción Democrática forma parte de la Mesa de la Unidad Democrática, el bloque opositor al gobierno de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro. Diversos personajes políticos de relevancia nacional consideraban que el Partido del Pueblo iba en decadencia tras el enjuiciamiento del expresidente Carlos Andrés Pérez y la llegada de Hugo Chávez al poder. Sin embargo, Acción Democrática resurgió en la palestra pública con la llegada de Henry Ramos Ayub a la presidencia de la Asamblea Nacional. El verdugo político con vivaz discurso se ha convertido en uno de los hombres más sonados del momento, superando en las encuestas de popularidad a Enrique Capriles Radonsky, Leopoldo López y al mismo presidente de la República, Nicolás Maduro. Con nuestros fundadores dijeron, con aire profético, que habíamos nacido para hacer historia. Dejemos la modestia a un lado y entendamos y digamos que Acción Democrática ha hecho, hace y seguirá haciendo historia. Desde nuestra plataforma multimedia, Vanessa Santana, Notiminuto.